Hola, estas son las plantitas del jardín. Un sol pleno ahora. Mira lo que es esto. Un cactus divino. Mira, este está enorme. Y acá. Esta nunca floreció, esta planta nunca floreció. Así que no le conocemos la flor. Esta se secó, pero acá sigue luchando. Y esta siempre nos da una flor muy bonita. Creo que se llama pata de rana. Está larga. Y allá abajo tenemos una, mira cómo se hizo, donde quiere crecer. Yo la verdad no salgo mucho acá a cuidarlas porque he estado mucho tiempo en cama. Y la verdad no tengo tiempo de cuidarlas. Esta yo la encontré en la calle, encontré este pedacito con los frutos y se fue creciendo, creciendo, creciendo. Mirá dónde llegó. Hermosa está. Y acá el tomate, la planta de tomate que tuvo unos tomates y después se secó. Este tiene hojas secas, así, como un hongo que lo agarró y le pusimos azufre en polvo, que vimos en un video en YouTube y empezó a salir de nuevo. Está creciendo de nuevo, pero no sabemos si va a dar frutos, pero está con flor. Y acá hay más de esas que te mostraba antes, también se han crecido por todos lados, se crecen muchísimo. Acá está la otra penca que se llama Espada de San Jorge. Y este es un palmito que estaba adentro, pero esto está afuera. Mira cómo creció hasta arriba esta flecha. Allí hay más espadas de San Jorge. También está todo muy descuidado, pero yo la verdad no tengo tiempo de estar en jardín. Este salió solo, el tomate salió solo. Este lo puso la mamá de mis hijas, que es un pimiento, una pimientera que está en flor y ya tiene fruto también. Mira qué hermoso el pimiento, tamaño de mi mano. Ya tiene uno, no sé si habrá más allá abajo que no se ven. Y acá un zapallo, una planta de zapallo. Esto nos ha puesto la mamá de mis hijas. Ahí está el flor, ahí está la flor y zapallo. Y lo quiere, ella lo quiere poner todo, que se suba por la pared. Y esta, que es un cactus, que también lo encontré en la calle. Encontré ese pedacito y acá la está cubriendo todo el zapallo. Hace mucho que lo encontré, lo puse acá y ha ido saliendo. Yo recién hoy salgo a ver las plantas, la verdad, un desastre el jardín, pero bueno, no tengo tiempo, estuve muy enfermo de la pierna y no podía salir, estaba en cama con la pierna arriba, recién ahora me han dicho que empiece a andar un poco, pero este vapor me hace mal. Aquí hay más espada de San Jorge, también hay que ponerle agua. Y esto es un bosque, se ha hecho un bosque. Esta plantita es hermosa, es para una aromática. Algunos le dicen burro, otros le dicen poleo de burro, otros le dicen poleo porteño o salteño. Es todo un bosque, se ha hecho un bosque. Y bueno, ya vamos a buscar a alguien que nos venga a ayudar con esto, porque se ha hecho todo un bosque. La planta la sandalia o algo así, y allá está la otra que no se puede pasar. Ese techo lo voló el viento, la otra noche estaba apoyado allá y lo voló el viento. Así que todo esto es un desastre, un caos, caos total. Y acá anda Coda entre los yuyos, ya va a venir un señor a limpiar todo.